I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Aparecía un auto que estuvo muchísimos años en el mercado de Argentina, el Fiat Uno. En esta oportunidad no estamos viendo un Fiat Uno bastante normal, por así decirlo, es un Fiat Uno muy especial y muy limitado. Cristian, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Queremos saber un poco la historia de este auto porque es muy, pero muy buena. Bueno, en un principio este es un Fiat Uno 1988 Edgardo Fernández, de los que se hicieron solamente 40 autos. Este aparentemente es el primero o el segundo, porque Edgardo Fernández no me sabe decir, porque no los marcó al primero y al segundo. Así es. Así que hay muy pocos de estos autos. Este está restaurado lo mejor posible. Este, y se hicieron del año 88 al año 93 los 40 autos con distintas preparaciones. Lo que es la aerodinámica siempre se respetó, siempre fue la misma para claro. Golpes, alerón. El ensanchado, las parrillas de suspensión, suspensión independiente, pero lo que es la preparación del motor interior, freno disco en las cuatro ruedas y demás, siempre fueron opcionales del auto, que uno lo pedía en su momento a Edgardo Fernández para claro, cuando hacía el pedido. Que podía venir en rojo, podía venir en negro, variando los colores, mismo también en la mecánica con tres colores. Tres colores, salió rojo los primeros, negro, y se hicieron uno celeste solo. Mirá. Uno o dos celeste, tengo entendido. Así es. Este, solamente tres colores se hicieron. Y también la variación de que podías poner uno o dos carburadores en la mecánica. Los primeros salieron con dos carburadores, que es este, tiene dos Dino 40-40. Sí. Y después, por una cuestión de costo, porque no era un auto barato, salieron con un 40 uh-huh. o salieron con motor original. Así es. Este al ser 1988 tiene motor 1500 con 2.40-40, lleva balestrín y tapa, encendido Dulbeco, un compensador de freno, bueno, muchas cositas. Este sí. Vendría a ser uno de los más completitos en lo que es preparación. Para que la gente sepa, ¿quién es Edgardo Fernández? Edgardo Fernández es un chasista que hace autos de carrera, chasis de autos de carrera, y en ese entonces, en el año 86-87, se le ocurrió mejorar al Fiat Uno. Claro. Así que este auto tiene básicamente todo un trabajo de chasis de suspensión que no lo trae ningún Fiat Uno. Exacto. Trae una parrilla, una araña especial, tuvo que repetir suspensión independiente en las cuatro ruedas,
parrilla de suspensión, o sea, eliminó el elástico de atrás, mirá, puso helicoidales. Y para que se den una idea, tenía un costo mucho más elevado que un Fiat Uno base. Y en su momento, en esos años, un Fiat Uno valía $12,000 y la transformación de este auto estaba alrededor de entre los 28 y los 30 mil dólares. No costaba la transformación 28, sino el auto y todo valía esa cantidad. Algo así, depende de las opcionales que vos, claro, le pedías. Básicamente... No era barato. Nada más, obviamente, al día de hoy, al hacerse 40 unidades, son muy pocos los que se pueden ver hoy en la calle y recordar lo que se hizo justamente con Fiat. Y este en particular, que tiene una historia muy linda, porque es un auto que vos lo viste en su momento y lo quisiste tener, y no agarraste un auto más complicado porque no hay para agarrar. No, la verdad que no. Yo vivía en la colectora General Paz y, como todo fanático de los autos, me sentaba en la General Paz a ver los autos pasar. Tenía 12 años, 13 años, hasta que un día lo vi pasar a este y no lo podía creer. Te quedaste loco. Me quedé loco a esa edad. Y bueno, los temas de la vida te llevan por distintos caminos, y recién a los 30 y pico me saqué el gusto de conseguir este uno. Empecé a buscar, vi muchos que estaban en deteriorados, muy, muy, muy mal estado, hasta que encontré este, que no estaba barato, estaba en Arcar a un precio bastante caro para su momento. Sí. Pero bueno, a los gustos hay que dárselos en vida. Exactamente, y te lo pudiste dar, lo podés tener y lo podés usar, que tiene un sonido y un andar muy lindo por lo que lo pudimos ver. Tiene un escape, a ver, un 421 con dos tachos de silenciadores y un escape al medio. Claro. No suena como un Fiat, no me preguntes por qué. Es cualquier auto menos un Fiat. Pues suena, claro, y al tener los dos 40-40, cuando vos acelerás suenan los carburadores, el escape, claro, toda una mezcla de cosas que la verdad que le deja un sonido muy lindo al auto. Así es, un sonido que escuchás desde el interior, un interior totalmente también modificado y que tiene algunas similitudes con el aquel momento cuando, bueno, también salía en los Luther Alcomaue para Torino como una expansión. Tiene un acercamiento a esa onda como futurista, por así decirlo. Y digamos que sí, esto me parece que es posterior a la época, claro, de Java, sí, de los Torino. Exacto. De los Falcon, de las Chevy, de los Dodge, que todos tenían sus niñitas, sus cosas deportivas. Esto vino después y bueno, particularmente vino sumamente original, y yo le hice un par de detalles a mi gusto, le repinté los paragolpes, le, claro, cambié la llanta, le cambié el tablero, bueno, le hice varias cositas por gusto personal, pero realmente hay muy pocos autos de esto y la verdad que lo disfruto mucho. Sí, además las llantas, algo que me comentabas, no son las originales las que están puestas, pero tenés las originales mismo, bueno, la podemos ver en la que es de repuesto, pero tenés las originales como para poder tenerlo en su... Tengo las cuatro llantas originales, que tengo entendido se fabricaron nada más que 6 o 7 juegos, me dijo Eduardo Fernández, 8 juegos. Muy pocos. Muy pocos, sí. Poco. Son de dos piezas, o sea, es la llanta y un disco que va atornillado a la llanta. Exacto. Desplazable. Y la verdad que, bueno, yo por gusto personal le puse un rodado 15 con unas llantas, con unas tazas tipo turbofan, que tardé como un año en hacerlas. Mira, pero originalmente venían en 14. Originalmente venían en 14, después salieron con Sudam en 14. Claro. Después salieron con unas planas también en 14. Yo tengo las primeras, que salieron con el disco desplazado. Así es, después también hay gente que le pone por ahí un rodado 16, 17, un poco más grande, pero es otra cosa, digamos. Y digamos que sí. Mira, la generación de ahora, hace poco fui a una exposición de autos con el auto y me dijeron, no me dejaron entrar porque me dijeron que era un Fiat Uno Tuning. Digo, bueno, no sabe nada de historia esta gente, dije. No, bueno, y eso es bueno también para que la gente lo pueda saber en a toda velocidad, mostrar un auto que es muy poco visto en la calle, muy poco visto en general acá en el país, ya que debido a su poca fabricación, y la verdad que te felicito por mantener la historia, por tenerlo presente y poder darte un gusto de que cuando lo viste aquella vez en la pista, va, en la calle mejor dicho, hoy lo puedes tener en la calle y también en la pista, ¿por qué no? Y yo por lo general, luego de unos problemas de salud que tuve, yo el auto lo compré y lo dejaba guardado, lo tenía ahí como en la mesita de luz, así que después dije, no, el auto hay que usarlo, lo llevo a un par de carreras de la AS. Así es. Ya corrí un par de carreras de la AS,
Lo pongo en pista, lo uso y bueno, es lo importante. Para eso está. Así es. Así que Cristian, muchísimas gracias en serio por obviamente invitarnos a ver tu auto y que lo podamos ver acá en A Toda Velocidad y haber venido hoy. Te felicito y esperemos que siga así y no sea la única nota que mostremos de tus autos. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y la verdad que me gustaría que mucha gente conozca el Fiat Uno de Edgardo Fernández, que se hicieron muy pocos realmente. Así es, muchísimas gracias. Acá con ustedes cerramos una nueva nota para Toda Velocidad mostrando este Fiat Uno 1500 preparado por Edgardo Fernández.